Amables televidentes de Antena 4, tengan ustedes el mejor día. Mi nombre es Jorge Rodríguez y soy un médico tradicional y vengo a compartir con todo este arsenal de personas que en este momento quieren conocer más sobre la medicina natural, sobre esas plantas que tienen una propiedad terapéutica y que muchas veces no le conocemos. Pero hoy, gracias a este canal que es Antena 4, que es el canal de todos los jardineños, vamos a darle lo mejor para que ustedes aprendan a curarse en casa, para que aprendan a reconocer que todo lo que hay en nuestros lugares no es maleza, sino una bella medicina. Una medicina que ni se ve ni se siente, pero que todos los días deja huellas. Donde cada ser humano coloque en manos de la naturaleza lo mejor para curar las enfermedades. Todas las enfermedades tienen cura, siempre y cuando hagamos el mejor uso de la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, en este pequeño lugar, una serie de plantas naturales. Por ejemplo, aquí tenemos la dalia. Tenemos, por ejemplo, esta planta que se llama jazmín de noche. Tenemos, por ejemplo, una planta que se llama suelda rastrera, y así muchas más que podemos apreciar. Allí también tenemos una planta llamada cordoncillo, y así sucesivamente todas las plantas tienen cura en las enfermedades. Se puede curar una epilepsia, se puede curar una gastritis, se puede curar un colon irritable, se puede tratar un Parkinson, se puede tratar un Alzheimer, y todas las enfermedades se pueden curar cuando hacemos buen uso de la naturaleza. No hay enfermedad que no tenga cura, solamente tenemos que buscar las plantas que nos sirvan directamente para curar dolencias. Espero que en los próximos programas que ustedes van a apreciar por este canal, que es Antena 4, que me da la oportunidad, no solamente al canal, sino a todos ustedes, de llegar a sus hogares y poder dejarles un mensaje. Ese mensaje de una medicina viva, de esa medicina que es más espiritual que material, donde cada humano va a tener esa plena convicción de que la medicina natural sí es efectiva. No dudemos en ningún momento de entregar las enfermedades a la naturaleza para que ella nos cure, porque ella es nuestra madre. Ella es la que nos alimenta, la que nos abriga, la que nos da nuestra medicina y nos da todo lo que necesitamos, por ejemplo, el fuego, el aire, el agua, la madera, y todo es vida. Y es por eso que este terruño jardineño es un paraíso para todo el mundo entero. Y espero que todos los pueblos del mundo reciban con cariño estos programas para que puedan curar sus dolencias. Vamos entonces a hablar de las propiedades terapéuticas que tiene la dalia. Inclusive hay obras musicales que hablan de esta planta. Y hay una poesía muy linda que dice sobre las dalias de nácar. Y esta es la dalia. Una planta que la utilizamos nosotros en el tratamiento de varias enfermedades. Ejemplo, inflamaciones. Los huevos de esta planta, sus raíces, ayudan en el tratamiento de las enfermedades tumorales, como por ejemplo miomas, por ejemplo tumores blandos, condilomas, y así sucesivamente. Esta planta tiene una propiedad terapéutica, no solamente en este tipo de dolencias, sino que también la utilizamos en las personas que tienen una enfermedad llamada alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad psicosomática, no tiene cura. ¿Cuál es la manera de curar las enfermedades? Dejando la bebida. Por eso el alcohólico, cuando empieza a consumir alcohol, por sus efectos que tiene, no solamente nos daña el hígado, nos daña los riñones, nos daña el sistema nervioso, nos daña el cerebro y nos causa la muerte lentamente. Pero
muchas veces no entendemos que una persona que consume alcohol es un enfermo y por eso los llevamos a los sanatorios, de pronto a recuperarlos. Y la verdad es que nosotros tenemos que tratar de que no salga tan costoso llevar un enfermo a la casa y empezarle un tratamiento con esta planta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger sus raíces, sus huevos, porque ya tiene unos huevos, que es la forma de reproducir, y los vamos a rayar. Los rayamos, hacemos una buena infusión y le podemos suministrar esta planta en la mañana en ayunas y ojalá a la hora de dormir. Este sería pues uno de los medicamentos que vamos a utilizar para el tratamiento de esta afección que se llama alcoholismo. Entonces, ya sabemos que la dalia tiene esa propiedad terapéutica de curar los alcohólicos. Así sucesivamente hay personas que tienen problemas de drogadicción por los químicos, por todo aquello que va causando adicción y va afectando nuestros sistemas. Entonces es por ello que esta planta se puede recomendar, sin temor a que me equivoque, porque a partir de este momento todo lo que les voy a hablar en Antena 4 a todos nuestros televidentes es algo real, que lo pongan en práctica, porque cada día que pasa, si que ustedes aprendan algo nuevo, es un día que no lo han vivido, un día que prácticamente pasó desapercibido. Y todos los días tiene que quedar estos programas en la memoria y en el libro de la vida de cada uno de ustedes y que lo recuerden con mucho cariño. Que este canal de televisión es de todos ustedes y de todos nosotros y es por eso que tenemos que apoyarlo. Apoyemos el talento y las personas que hacen que estos programas lleguen a sus hogares para poder que este canal de televisión que es Antena 4 crezca a nivel mundial. No solamente a nivel mundial, sino a nivel de todos los pueblos del mundo. Entonces ya hablamos de esta planta. Ahora tenemos otra planta que podemos utilizar. Mire que estábamos hablando de la dalia. Y cerquitica está la otra planta que nos va a ayudar a otra de las mismas enfermedades que son enfermedades psicosomáticas, las que supuestamente no tienen cura. Como hablamos del alcoholismo, una enfermedad psicosomática no tiene cura, la única manera de curar es dejar la bebida. Pero como no tenemos esa fuerza de voluntad, ¿quién nos puede ayudar? El médico de nuestros caminos, la herbolaria de la medicina tradicional indígena, donde cada vez colocamos un puntico en el mundo del dolor, donde cada vez podemos llegar a más hogares y a más personas en el mundo, diciéndoles estas frases: Colombia, Jardín y Antena 4 se unen para que todo el mundo entero y todos ustedes podamos hacer de la medicina natural y tradicional lo mejor para curar las dolencias. Este es el famoso jazmín de noche. Cuando nosotros miramos este jazmín de noche, sentimos un olor muy agradable. Hay algunos que dicen, huele a muerto, donde un muerto hueliera, como huele esta planta con ese aroma, esa fragancia que enriquece ese aire puro en la noche y se dice, uy, qué perfume tan rico. Ese perfume que ustedes sienten, por ejemplo, es un perfume que es muy fino. El perfume de esta planta nos mantiene la mente despierta. Escúcheme, las personas que tienen problemas del sistema nervioso central, las personas que no memorizan muy bien, aquellas personas que dicen, se me derrama la memoria, yo no tengo como mente para nada, todo se me olvida. ¿Por qué? Porque estamos mal programados. Y cuando nosotros nos programamos mal, esa es una de las cosas que inciden en que nosotros nos mantengamos enfermos. Por ejemplo, personas que escucho decir, yo tengo muy mala memoria. Nunca diga, yo tengo muy mala memoria. Por el contrario, yo tengo la mejor memoria del mundo. Soy el hombre más inteligente o mujer. Yo soy la persona más próspera. Yo soy la persona más saludable de este planeta y usted va a vivir como usted piensa. Entonces, esta planta la utilizan los chinos. Los chinos, por ejemplo, esta planta que se llama jazmín o yasmín, sus flores son ricas para aquellas personas que han perdido la memoria,
Y no solamente que han perdido la memoria, sino que los mantienen en un estado psíquico e intelectual de las mejores condiciones. Esta flor en China, por ejemplo, es costosísima. Aquí tenemos el privilegio de tener acá en este país esta planta. Para nosotros, en cualquier lugar la podemos apreciar. Allá no podemos decir que tenemos esta planta en todos los jardines, aquí por todos los caminos, porque todo lo que vemos es naturaleza, todo lo que usted puede apreciar, todo lo que usted aprecie es naturaleza. Entonces, cuando usted aprecie, la naturaleza va a entender de que usted es un ser que vino a servir, que vino a hacer muchas cosas acá. Entonces, la infusión de esta planta nos ayuda a los esquizofrénicos, a los niños hiperactivos. Usted ha visto por ahí ese muchachito que no lo tiene nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle una buena infusión de esta planta. Esta planta es magnífica para tratar a aquellas personas que se mantienen con ese problema de hiperactivismo, cuando son hiperactivos los niños, igual que los adultos, personas que no se mantienen como quietecitas. Entonces, ¿cómo se calma? Con esta planta los mantiene tranquilos, igual que otras plantas que vamos a conocer más adelante, que nos ayudan en el tratamiento de todas estas afecciones. Además, esta planta, sus flores, nos ayudan en el tratamiento de las vías digestivas, cuando tenemos digestiones difíciles, o flautulencias, o mantenemos gases. Esta planta nos va a ayudar en el tratamiento de esas afecciones. Cuando nosotros tenemos afecciones de los bronquios, mire que si nosotros tenemos problemas de bronquios, entonces vamos a utilizar una serie de antibióticos. Nosotros con estas plantas no necesitamos antibióticos, porque los antibióticos son netamente naturales, los tiene la misma naturaleza para curarnos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de asma, una bronquitis crónica, o tenemos una laringitis, o tenemos una amigdalitis, o tenemos una ostitis, es una inflamación. ¿Quién nos puede remediar este tipo de inflamaciones? Supuestamente los antibióticos. Pero es que la naturaleza tiene los mejores antibióticos y que no nos causa ningún daño y que no nos bajan nuestras defensas. Porque tenemos que entender que cada vez que consumamos antibióticos vamos a bajar nuestras defensas. Entonces yo quiero dejar muy claro que estos programas pueden quedar grabados en la vida de cada uno de ustedes. Si usted quiere obtener más información sobre estos programas, usted se puede comunicar con Antena 4 del municipio de Jardín, suroeste del departamento de Antioquia. Recuerden mi teléfono, tengo un teléfono, si hay alguna persona interesada sobre estos programas, lo pueden hacer llamando al 321-703-4822. Además, no solamente tenemos plantas medicinales, sino que también tenemos un recorrido de personas que se han tratado con la medicina tradicional para poder manejar una serie de dolencias. Por ejemplo, podemos manejar, por ejemplo, una psoriasis. Se puede manejar con plantas. Se puede manejar una inflamación de rodillas con plantas. Se puede manejar una lumbalgia con plantas. Se puede manejar una alopecia con plantas. Se pueden manejar unos hongos con plantas. Se puede manejar una anemia con plantas. Y todas las enfermedades se pueden tratar con esto de la medicina natural. Es por eso que en ningún momento podemos dudar de que las plantas sí tienen un poder curativo en las enfermedades de los seres humanos. No solamente con ellas se pueden manejar a nivel de infusión, sino que también se pueden manejar en cataplasmas, en vapores, en compresas. Quemadas las plantas también se pueden utilizar en algunos tratamientos. Entonces yo creo que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo más sobre la medicina natural. Yo creo que los podemos dejar en este pequeño espacio. Continuamos entonces en otra oportunidad hablando de otras plantas, por ejemplo, como es el colachoe. Podemos hablar también de las siete potencias y podemos hablar de la suelda rastrera. Entonces los dejo con esta inquietud.